el momento de, en el que se está debatiendo una ley con despenalización y legalización del aborto, ¿vos qué opinás? Y bueno, es un momento muy importante, es hermoso estar en este momento, ser mujer también en este momento, pero es un momento también en el cual hay que asumir ciertas como responsabilidades, digo, en el momento que uno se asume como feminista, como una mujer que cree en lo que una feminista cree, también tiene que aceptar que es un, no va a ser fácil, es una lucha constante. Yo antes, de algún modo, le esquivaba a tener algún tipo de postura política o mis entrevistas trataba de no hablar del tema. O sea, no me sentía cómoda haciéndolo, más allá de que tenía muy claras mis convicciones, sentía que no tenía que mezclar las cosas. Hasta que me di cuenta de que lo tengo que hacer, es muy importante que lo haga. Sentía que como yo no hablo en mis canciones sobre eso, no tenía por qué después hablar sobre eso. Pero siento que hay causas que son importantes de decirse. Es mi forma de devolverles algo, es cariño también hacia una persona, es respeto hacia ellos. Decirle a alguien que hay ciertas cosas que hay que apoyar en este momento, porque es un momento clave también, no es un momento para estar en grises. Hay muchas mujeres en la música, pero en el rock me siento como la única. He visto que han hecho una carta a las actrices y la presentaron como una de las ponencias. ¿Ustedes como músicas también hicieron algo parecido, puede ser? Sí, sí, buena carta. Yo no fui ese día. No sé, hay algunas personas también que aparecen ahí que no. Ajá. Me parece que también es un momento en el que aparecen... ¿Oportunistas? Sí. Sí, por supuesto. Y no me va. Sí, gente que me ha demostrado ser muy machista, mujeres muy machistas, que no, prefiero apoyar en mi lugar. Y bueno, hay... También el tema de la carta fue muy complicado porque cuando apareció decía una cosa y se fue transformando y se partió desde un lugar en el cual se decía no estamos a favor del aborto, pero estamos a favor de la... ¿Qué importa si estás a favor o no? Es, digamos, es como... Estamos haciendo esto para las mujeres que no tienen ese espacio y esa voz, ese voto. Entonces, en un momento en el que estás diciendo no estoy a favor del aborto, pero estoy a favor de la despenalización, me parece una falta de respeto. Me parece es que realmente no leíste, ni investigaste, ni estás informado al respecto de la gravedad de lo que está pasando. Hay mujeres que mueren por esto, no es tema menor. Y no es momento para estar en grises. Y si el artista que está haciendo no se está pronunciando por eso, no te quiere lo suficiente. Es mi forma de verlo. Si no dice nada, al menos una vez, no le importás. Le importa tu guita, eso es todo. El aborto es vida o muerte. Y el feminismo lucha por vida o muerte. Siento que hay gente que está ahí por desinformación, sí, y porque le cuesta mucho romper de un contexto que le dice que tiene que pensar de una manera, y es verdad, es muy difícil eso, pero hay otra gente, y que creo que es una gran mayoría, está ahí por otros motivos, que son razones de mucho odio. Hay mucho odio, es clasismo, es todo, todos se reduce a la clase. No es lo mismo una mujer con dinero y poder que una mujer pobre. Si vos bajás en niveles de clase, todo tipo de discriminación empeora. Y eso me enloquece, es muy ridículo.